Claudia, ella está a tu en el pumome. Hay mi mano ley en canchauchi. Bon no modo. Un blon un padre de John a mobu. Mano canchi po vichelepo. Hay mi mano cucuayo. Quintomi docu tu eri. Oui, la fertilité du sol dans mon pays est une grande préoccupation parce que les analyses faites ont montré que de façon globale, presque 90% de nos sols sont aujourd'hui à un niveau de fertilité faible à très faible. Il faut de nouvelles manières de gérer afin que le sol reprenne vie. La tierra es la base misma de la vida en la tierra. Cuando hablamos de la tierra, hablamos del capital natural y de los servicios de los ecosistemas relacionados con ella. Tierra y rocas, agua, plantas y animales. La tierra filtra, purifica y almacena el agua, mientras que los organismos del suelo ayudan a descomponer y reciclar los residuos orgánicos. Los suelos y bosques en buen estado actúan como sumideros de carbono de vital importancia, y esto los convierte en un factor fundamental en la dinámica del cambio climático y protección del clima. Pero la tierra fértil también es frágil. Mientras que un centímetro de tierra vegetal puede tardar 1000 años en acumularse, la erosión provocada por el hombre puede acabar con dicho centímetro en tan solo un instante. El problema de la pérdida y degradación de la tierra nunca ha ocupado una posición destacada en la lista de prioridades de la atención pública, pero aún así se ha convertido en un problema mundial de primer orden. Die Bedeutung von Boden für unsere Existenz, dafür, dass wir essen und trinken können, ist tatsächlich herausragend. Und gerade angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung wird immer mehr und mehr bedeutend, dass wir den Boden, diese knappe Ressource, die sich nicht vermehren lässt, dass wir die tatsächlich bewahren und versuchen, sie noch zu verbessern. Wir sehen, dass im Rahmen des Klimawandels die Verwüstung von Böden, die Überschwemmung von Böden, die Erosion von Böden ein immer weiter verbreitetes Phänomen wird. Und auch vor dem Hintergrund ist es ganz klar, dass wir immer mehr Menschen natürlich nur dann ernähren können, wenn wir mit den Böden sorgsam umgehen und wenn wir in Richtung SDG 15.3, also Verhinderung von Landdegradation, immer mehr und mehr arbeiten. La causa de la degradación de la tierra se atribuye a varios factores principales y cambia según la región. En las economías industrializadas y emergentes, la degradación de la tierra suele consistir en el sellado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas con pesticidas y fertilizantes. En otros lugares, esta se produce por la eliminación de la cubierta vegetal, ya sea en forma de deforestación o sobrepastoreo, lo que provoca una fuerte erosión del suelo por el viento y el agua, y una disminución de la capacidad hídrica del suelo. Las técnicas de riego inadecuadas pueden conducir a la salinización del suelo, destruir los cultivos y causar una disminución masiva de la productividad agrícola. In its simplest form, land degradation is the loss of productivity of land, particularly the soil and other factors of land which contribute to the growth of plants. And that can be for agriculture, that can be in nature, it's across the board. If we lose that productivity, we have degraded the land. And if we go too far, we are degrading the livelihoods of those people that live off of that land. Además, en el mundo globalizado actual, las pautas de consumo de un país pueden influir en la degradación de las tierras de otros países. El uso de la tierra a menudo está sujeto a intereses antagónicos. La conservación del medio ambiente puede requerir un uso de la tierra diferente al de la producción de cultivos o al desarrollo de infraestructuras. Los beneficios a corto plazo se contraponen a las consideraciones a largo plazo. La lucha contra la degradación de las tierras es, de hecho, una inversión excelente, como demuestran los científicos. Die internationale Economics of Land Degradation Initiative, ILD, eine Abkürzung, beschäftigt sich damit, zu zeigen, dass es sich lohnt, in nachhaltiges Landmanagement zu investieren. Wir zeigen den Schaden auf, der durch den Verlust von fruchtbaren Böden entsteht. Das sind bis zu 400 Milliarden Dollar im Jahr. Und wir zeigen auf, welche Möglichkeiten es gibt, durch Investitionen dieser Landdegradation entgegenzuwirken. Wir können in verschiedenen Studien in Partnerländern zeigen, dass sich die Investition in nachhaltiges Landmanagement finanziell rechnet. Für jeden Dollar, den ich investiere,
bekomme ich 5 Dollar nachher raus. Aus Ernteerträgen, aus Wassererträgen, wenn wir die Kohlenstoffspeicherfunktion reinrechnen, sogar noch mehr. Es ist günstiger, die Landdegradierung schon in einem frühen Stadium zu bekämpfen, als nachher die entstandenen Schäden wieder reparieren zu wollen. Es gibt viele technische Möglichkeiten, den degradierten Boden wieder qualitativ aufzuwerten. Allerdings sind diese Maßnahmen sehr viel teurer, als den Boden vorbeugend zu schützen. La neutralidad en la degradación de la tierra, o NDT, dibuja un mundo en el que al final no se pierden terrenos por culpa de la degradación. Para lograr esto, la planificación anticipada es clave. El primer objetivo es, de hecho, evitar que suceda la degradación. Cuando se prevé que un uso de la tierra tenga el potencial de degradarla, se planifican y se aplican medidas para evitarlo y para reducir la degradación prevista. La degradación parcial inevitable se compensa con la restauración y la rehabilitación. Idealmente, la neutralidad resultante equilibra el uso de la tierra para que, en términos netos, cualquier nueva degradación se contrarreste con la inversión de una degradación anterior. Como la neutralidad en la degradación de la tierra es un mecanismo directivo continuo que requiere la combinación correcta de acciones, se vuelve vital contar con un proceso continuo de planificación, seguimiento y ajuste. The beauty of land degradation neutrality, but also the complexity of it, is if we do that right, if we have the conservation planners, the municipal planners, the urban planners all in the same room thinking about optimization, then we ought to be able to get the best economic performance, the best environmental positive impacts, the best approach for food security all in one. Sure, there may be trade-offs and maybe we don't get all we want, but at least we're in a situation where everyone is protected in the long term. Es precisamente este tipo de proceso intersectorial el que se está implementando ahora en Costa Rica sobre la base de un decreto presidencial del año 2017. Bajo la dirección de la Comisión Nacional Asesora sobre la Degradación de Tierras, CADETI, representantes de diferentes ministerios y sus instituciones afines trabajan conjuntamente para mejorar sus estrategias institucionales e instrumentos de planificación a fin de prevenir la degradación de la tierra. El proceso de NDT en Costa Rica en la práctica, ha iniciado, no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo. Yo calculo que unos 15 años para atrás, digamos, del 2005 para acá, 2004 para acá, en que se han ido sintiendo más en el país los efectos del cambio climático y los efectos de la degradación de tierras. La gente ha llegado a entender cuál es el proceso o cuál es el producto final de la degradación de las tierras y cómo eso afecta la productividad, digamos, de los ecosistemas. Una vez que la gente ha llegado a aceptar esa realidad en nuestro país, entonces es que hemos podido empezar a introducir en la vida nacional el concepto de neutralidad en la degradación de las tierras a partir del decreto 40492-MINADEMARC y tratar de establecer, digamos, las bases desde la administración pública para que luego podamos llegar, digamos, a la población en general, ¿verdad? La NDT no solo es relevante para los países que dependen principalmente de la agricultura. Los países industrializados como Alemania también deben prestar mucha atención a este tema. Auf der einen Seite ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben zu Hause machen. Das heißt, die Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, dass die Versiegelung von Böden, die im Moment einen Umfang von 65 Hektar pro Tag hat, also 20 Minuten, alle 20 Minuten ein Fußballfeld, dass das maßgeblich reduziert wird. Aber Deutschland engagiert sich eben auch international und da ganz besonders multilateral auf der Ebene der Vereinten Nationen. Da geht es um die großen Umweltschutzprojekte, also Klimaschutz, Erhalt der Biodiversität und auch die Wüstenbekämpfung.
Más allá de las decisiones sobre el uso de la tierra, las prácticas de manejo sostenible de la tierra desempeñan un papel importante. Existe un amplio espectro de métodos para conservar la vitalidad de los suelos. Por ejemplo, la rotación de cultivos y el abono verde, el manejo del pastoreo, el aterrizamiento de los taludes, el arado perpendicular a la pendiente y muchos más. Las medidas para restaurar la fertilidad de la tierra pueden ir desde la reforestación hasta el aumento del valor del pH del suelo mediante el encalado. En Benín, que se sitúa entre Nigeria y Togo, en África Occidental, el reto actual es aumentar el uso de prácticas de manejo sostenible del suelo en todo el país, ya que la disminución de la fertilidad de la tierra plantea un gran problema, sobre todo para los pequeños agricultores. Rosalie Jadouan posee una granja cerca de Abomey, en el sur de Benín, donde produce diferentes cultivos, principalmente para el consumo personal, pero también para venderlos en el mercado local. La disminución de la calidad del suelo es una gran preocupación para ella. Firmin Amaji es un experto en manejo sostenible del suelo y trabaja como consultor para muchas organizaciones en Benín. Conoce de primera mano los problemas de los agricultores como Rosalie Jadouan y lo que se debe hacer frente a estos desafíos. Oui, par rapport à la population qui croit et la terre qui ne grandit pas, les jachères qui étaient observées et qui étaient avant de 15 ans, 20 ans, 30 ans, se sont raccourcis et aujourd'hui on a des jachères qui ne durent qu'au plus un an ou deux ans. Donc ça fait un premier élément, la reconstitution naturelle de la fertilité des terres a été rompue. Donc lorsque le sol perd sa vitalité organique, si vous amenez de l'engrais, c'est que vous jetez de l'argent par la fenêtre. On enseigne beaucoup dans nos universités, à nos étudiants, on enseigne beaucoup dans nos lycées agricoles, aux élèves, aux techniciens. Mais les techniques qui correspondent à bien rétablir la fertilité des sols dans les conditions actuelles et en tenant compte des ressources disponibles au niveau des agriculteurs, on ne prend pas suffisamment en compte tous ces éléments. Donc les techniciens, nous les formons et ces techniciens vont maintenant encadrer, ils forment d'abord les agriculteurs, des classes d'agriculteurs et ils les encadrent pour bien installer les mesures sur le terrain. Las técnicas para controlar la degradación de la tierra no dan frutos de inmediato. Sin embargo, por lo general, ya después de unos pocos años, se empiezan a observar mejoras muy tangibles. El éxito a largo plazo depende de la voluntad política de hacer cumplir la NDT a través de la coordinación entre instituciones como se hace en Costa Rica y del compromiso de personas como Firmin Amaji y Rosalie Jadouan, que marcan la diferencia al cambiar los patrones de uso de la tierra directamente in situ. What land degradation neutrality has taught us in less than 2 years is that land is the key to the solution. It's the place where if we make very good decisions in a collaborative way, we can actually achieve all we want in terms of the environment. And that includes biodiversity, climate change adaptation, even climate change mitigation. A lot of the solutions are going to be in the vegetation and the soil that we walk on. Por respeto a las generaciones futuras, todas las partes involucradas deben combinar sus esfuerzos para preservar la tierra. Siempre habrá conflictos de intereses, pero con el concepto de neutralidad en la degradación de la tierra, disponemos de un mecanismo para encontrar soluciones inteligentes que mejoren la base misma de nuestra vida, paso a paso.
Thank you.